Bueno, el urbex viene, la palabra viene de urban exploration y, como el nombre indica, consiste en la exploración de ciertas zonas de la ciudad, las cuales están restringidas para la mayoría de la población y cuya entrada es, pues, ilegal, accedemos de forma ilegal. Y bueno, el urbex abarca tanto el nivel del suelo, como pueden ser abandonos, como zonas más elevadas, ya pueden ser azoteas, como obras, edificios en construcción o incluso grúas o antenas. Y también abarca el subsuelo, que ya puede ser tanto metros como cercanías, como alcantarillado y, bueno, y todo lo que se te ocurra. Túneles de búnkers abandonados y un montón de cosas. Se ha convertido a día de hoy quizás en la afición principal que tengo para distraerme, para cansarme, para tocarme, para que me toque el aire y sobre todo también para conocer muchísimo la historia de la tierra donde vivo. Pequeño cuarto. Mirad qué hay dentro. Menuda reliquia. Menuda máquina. Este es Zanussi. En libros de matemáticas de escuela. Y aquí hay cuadernillos y utensilios para la escuela, lápices. Qué pena. Oh, es que aún está todo aquí. De vez en cuando se agradece encontrar sitios que ves que están abandonados pero que no están vandalizados. El urbex para mí es una forma de explorar, es un hobby, es un pasatiempo que hace 3 años comencé. Y a día de hoy sigo enganchado en sus 3 modalidades, rooftop, abandonos y drains. Claro, la gente tendrá distintas visiones. Para mí el urbex es anteponer la exploración antes que la fotografía de lugares abandonados, deshabitados, en los que hace muchos años que ya no vive nadie o no tienen uso, no tienen por qué ser construcciones relativas a viviendas, sino pueden ser fábricas, hospitales, incluso residencias de ancianos, bueno, todo aquello que está abandonado en desuso. Pues para mí el urbex es más un estilo de vida antes que un hobby, porque un hobby, no sé, como puede ser el fútbol, tú al fin y al cabo vas a un polideportivo, a una cancha, juegas al fútbol de 7 a 8 y ya te olvidas del tema hasta que lo vuelvas a jugar, ¿no? Pero el urbex no, por lo menos yo no soy capaz de dejarlo a un lado en ningún momento. Cuando estoy en clase, estoy haciendo planos de sitios, por aquí podría entrar, por aquí no. Ya esté haciendo urbex como tal, una misión o lo que sea o no, no puedo dejarlo nunca a un lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre tengo que estar pendiente, siempre tengo que estar mirando. Entonces, por eso yo lo consideraría más como una manera de vivir o una manera de salir a la calle, más que como un hobby que también... Pues para mí el urbex básicamente es asociar emociones a lugares, a infraestructura me refiero. Es como desarrollar una conexión más profunda con tu ciudad a medida que exploras infraestructura que pasa desapercibida a los ojos de los ciudadanos, con las emociones que has sentido durante la aventura. Cuando posteriormente pasas por el mismo lugar, los concibes de una forma diferente, ¿no? Estás reescribiendo los mapas mentales que tenías de la ciudad. Una estación de metro, antes de la exploración, era pues, un sitio mundano, un sitio que no tenía mucho que decir. Sin embargo, después de la exploración es un sitio diferente, ¿no? Si te has metido por el túnel, por ejemplo, y has descubierto sus secretos, pues es como conocer los secretos de la ciudad para conectar emocionalmente de forma más profunda con la infraestructura de dicho sitio. El término urbex creo que, en verdad, es algo sencillo de definir, por decirlo así.
el urbex en sí acoge diferentes modalidades bajo un mismo escenario, ¿no? Este escenario es un ámbito urbano. También podríamos decir que dentro de este urbex podemos movernos en estos distintos estratos de la ciudad, ¿no? Desde los más profundos hasta los más altos de la ciudad, ¿no? Incluso podríamos decir que entre estos dos pasos nos encontramos, puede ser un intermedio, por decirlo así, ¿no? Que constaría con aquellos lugares ocultos, incluso abandonados, ¿no? Que se encuentran en los rincones más escondidos de las ciudades y que están perdidos a la vista del público general. Y bueno, no hay unas normas escritas como tal, no hay un manual del explorador ni nada por el estilo en ningún sitio, pero sí que todo buen explorador intenta seguir ciertas pautas, al final por sentido común, de cómo realizar todo esto de la mejor manera posible y sin perjudicar a nadie. Y estas son, bueno, pues no romper nada, ni llevarse nada de los abandonos, ni cristales, ni nada que puedas encontrar en un abandono, porque hay mucha gente que eso, se cuela en lugares para destrozarlos y al final con eso no consigues nada. Y bueno, puede que haya alguna más, pero esas son las principales y lo más importante y a lo que más te tienes que ceñir, aunque yo creo que es por sentido común, no hace falta decirlo. La exploración urbana tiene cuatro reglas básicas o principales. Yo quizás le añadiría una quinta, pero las principales son no ser vistos cuando entremos en un sitio, no romper nada para entrar a los sitios que visitamos, no robar nada de los sitios que visitamos, y la cuarta sería no compartir la dirección con gente que no sea de nuestra confianza. Luego yo aparte le añadiría una quinta, que es que no ir solos a estos lugares. Como decíamos anteriormente, son lugares peligrosos que no sabes que te puedes encontrar, y siempre tener a alguien a mano que te pueda echar un cable, pues está bien, ¿no? Ahí tengo que decir que no hay reglas como tal, no está legislado, por así decirlo. Entonces, son más bien reglas morales que cada uno pues debe imponerse a sí mismo, como reglas sencillas como no vandalizar, no destrozar, no robar. En definitiva, cuidar del abandono o del sitio que se está explorando. Las reglas, además de ser unas reglas bastante innatas, que bueno, que no hay nada escrito sobre ellas, o sea, sí que hay escrito, pero no es algo que te vaya a penalizar si no las cumples, pues yo, personalmente, mis reglas principales serían dejar el lugar tal como está. También preservar el lugar, o sea, dentro de preservar el lugar, no dar el lugar a gente que no conoces, puesto que estos sitios son relativamente sensibles y puede ir alguien con una mala intención. Y para mí esas serían las... Bueno, y no forzar la entrada, evidentemente, porque además de que no es algo lícito, tampoco es algo ético. Entrar en una casa ajena o en un lugar ajeno y encima tener que romper una puerta, pues... No entra. Esto también depende mucho de la persona, porque al fin y al cabo no es un código escrito, ¿sabes? No hay un manual que tú te tengas que leer antes de hacerlo y que digas, pues tengo que seguir estas reglas y esto lo puedo hacer y esto no. Entonces, sí que es cierto que hay cosas que no se pueden hacer, como puede ser pues destrozar los sitios, romperlos. O sea, ya cada uno más o menos se pone sus propias reglas, ¿no? Teniendo en cuenta esas que son así un poco las comunes. Por ejemplo, yo tengo la regla de nunca ir solo. Hay mucha gente que va sola a los abandonos, hay mucha gente que va a unas vías del tren solo, a unas alcantarillas, yo lo respeto. Pero yo prefiero no ir solo. ¿Por qué? Porque ya tenía alguna experiencia en la que si llego a ir solo, me hubiera quedado ahí, ¿sabes? Creo que esas reglas son más que una forma de imponer a la gente como qué tipo de comportamientos, ¿no? Creo que eso nace dentro de la conciencia de cada uno y de lo que quiere conseguir, ¿no? Con una exploración. Un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Unas reglas, ¿no? Que es, entre comillas, internacionalmente conocida, ¿no? La exploración del subsuelo en particular.
podemos hablar de la exploración de drains, ¿no? O de colectores pluviales. Y es la número uno, por decirlo así, que es when it rains, no drains, que en inglés es, quiere decir básicamente que cuando llueve no explores estos lugares, ¿no? Simplemente porque la lógica dice que sirven para eso, ¿no? Para aliviar el agua de lluvia, ¿no? Estos obviamente se inundan y podrías tener problemas, ¿no? Como peor de los casos, podrías terminar ahogado. En cuanto a la peligrosidad del urbex, pues obviamente tiene cierto nivel de peligrosidad y es más peligroso que otras actividades. Eso es cierto, pero lo que sí es que se ve desde fuera de otra manera. O sea, no es tan peligroso como lo pinta a veces los medios o como se puede ver a simple vista. Sí que es verdad que obviamente si subes grúas y te pones a andar por el borde y a colgarte y todo eso, pues sí es muy peligroso. Pero si lo haces todo con cabeza y con responsabilidad, no hay tanto peligro. Obviamente siempre hay un poco. Sí, la exploración urbana pienso que es una actividad peligrosa, ya no solo por el riesgo físico que tiene este tipo de actividad, porque visitamos lugares que están a mucha altura o están en ruinas, que muchas veces no sabemos cómo se encuentran las estructuras, sino que también hay el peligro pues, legal, ¿no? Algunas veces pues, puedes llegarte a llevar una bronca o incluso alguna multa económica, porque estamos entrando en sitios que, a pesar de que estén abandonados, pues tienen dueño, ¿no? Sí, yo considero que el urbex es una actividad bastante, bastante peligrosa, ya que te puedes hacer daño físico, como caerte a cierta altura, de todo tipo. Sobre todo caídas, es lo peor que puede haber. Depende cómo se haga la afición, el hobby. Si lo realizas con cuidado, si lo realizas de una manera meditada, premeditada, en la que sabes que no vas a... que no te ha visto nadie, que la casa en la que vas a entrar o el lugar en el que vas a entrar está en un estado relativamente aceptable, tiene unas buenas condiciones estructurales, bueno, pues en principio no tendría que conllevar ningún problema, ni problemas de peligrosidad. Claro, hay muchas casas que no están en estas condiciones y que están en bastante mal estado, pues bien por techos, bien por suelos. Y yo creo que todos los que íbamos relativamente tiempo en esta afición, alguna cosita nos ha pasado en este sentido. El tema del peligro es muy subjetivo, pero siempre está ahí. Siempre. O sea, no... Es lo que te digo, es que el mismo suelo de madera que puede parecer completamente indefenso y que nunca te vas a plantear que eso pueda ser un peligro, puede ser lo peor, ¿sabes? Y luego ya, más allá de eso, pues que los trenes... los gases en una alcantarilla, todo, es que todo puede llegar a ser un peligro y sobre todo es que es lo que te digo, es que estás solo, no tienes nada, entonces imagínate que yo que sé, que estás en un abandono y por lo que sea pues te tropiezas, ¿no? O yo que sé, o lo que te he dicho, se te viene el edificio encima, pues, o estás con alguien y ese alguien puede, yo que sé, hacerte un apaño en la pierna y salir de allí, o yo qué sé, o llamar a emergencias o lo que sea, o es que te quedas ahí, no lo cuentas. Obviamente, toda actividad de urbex es peligrosa, porque no hay ningún sitio abandonado, o alcantarilla, o azotea, o grúa que no entrañe peligros, cada uno de diferente naturaleza. Te puedes caer en una azotea, puedes quedarte inconsciente por falta de oxígeno, puedes tropezarte con las vías del tren y lesionarte, nunca se sabe, ¿no? Hay que pensar que los trabajadores que entran en estas infraestructuras toman muchas medidas de seguridad, que los exploradores, por desgracia, no las toman. Y bueno, también hay que recordar que en la infraestructura que exploramos, nosotros los exploradores, somos el elemento más vulnerable. Quiero decir que cuando exploras un túnel de tren, una alcantarilla, una grúa, etc., es más fácil que te pase algo a ti que a la infraestructura.
eres el elemento más vulnerable de la infraestructura que exploras. Por lo tanto, tu prioridad es tu seguridad. En verdad, creo que todo el riesgo que hay practicando Urbex se resume a aquel que eres tú como explorador de asumir, ¿no? Todo el riesgo lo define cada explorador de manera individual. Por ejemplo, no recomendaría, o sea, si no estás preparado, no eres capaz, por ejemplo, tanto física como mentalmente para asumir ese riesgo, entonces sí que se convierte en una actividad peligrosa. Pero en cambio, si eres una persona preparada, estás reduciendo ese factor suerte, por decirlo así, ¿no? Estás reduciendo totalmente el dejar algo a la suerte, y aún así siempre pueden ocurrir cualquier error, cualquier problema. Equipación para un abandono, para un drain, es para un drain sobre todo ir, esto ya no por seguridad esto, sino porque si no te puedes llenar de mierda, ¿sabes? Intentar ir con guantes y intentar ir con ropa larga, ¿sabes? Esa es mi recomendación, porque si no puedes tocar una pared y al final no son lugares limpios, obviamente son alcantarillas. Y bueno, luego en las alcantarillas, pues obviamente botas de agua si es necesario, porque muchas veces hay agua y a veces el caudal es muy fuerte, y si vas con zapatillas se te cala y te moja los pies. Y bueno, también recomiendan en algunos túneles el uso de mascarillas, por lo que he dicho antes, por el tema de la acumulación de gases. Y algo muy recomendado también, pero que igual se escapa del presupuesto debido a que es bastante caro, es un detector de gases que te detecta el nivel de oxígeno y de otros gases nocivos para la salud que pueda haber en el lugar. Y así te aseguras que vas 100% seguro. Y bueno, en lo que abandono se refiere, recomendaría ir con guantes, aunque en este caso no ya por no ensuciarte, que también, sino sobre todo por las manos, por no dañarte ni hacerte ninguna herida al trepar ninguna valla ni cualquier estructura. Llevar agua, cosa que yo nunca hago y es bastante importante para ir a un abandono. Y poco más, por un abandono, la verdad, no, diría que ya está, ir con buen calzado, por si hay que correr y para ir cómodos y ya está. La equipación principal para visitar lugares abandonados creo que es, pues, llevar un buen calzado. Los pies son los puntos más fácil donde te puedas hacer daño. Y luego ya llevar una ropa cómoda y ágil, e incluso algunas veces, pues, algún tipo de guante o casco. Como decía, lo primero de todo es la seguridad, y lo segundo ya sería, pues, el tema artístico, llevarse alguna cámara o algún tipo de aparato para hacer reportajes. Para explorar un abandono, yo recomiendo ir muy sencillo, ir cómodo, un chándal como veis a mi vestido. Nada, eso, ir con tenis, ropa cómoda y una linterna. Eso es muy importante, llevar linterna y poco más. ¿Cómo ir equipado? Bueno, pues sinceramente yo aquí no tengo mucho que decir, porque mi equipo básicamente es una cámara de fotos, un trípode, un abrigo y linterna, si acaso a veces, otras veces se me olvida. Y como mucho, pues guantes, linterna y botas. Si vas a realizar otro tipo de exploración urbana, como puede ser el subsuelo, pues hombre, puedes llevar un casco, puedes llevar... Incluso hay gente que lleva mascarillas, por si hay sustancias, o sea, sustancias en el aire que sean peligrosas. Cada uno se lleva sus cosas, pero yo qué sé, si vas a ir a un drain sí que es cierto que tienes que estar un poco más preocupado por todo el tema de gases y demás. Entonces, pues si tienes pasta, pues te compras un explosímetro, y que es un detector de gases básicamente, y pues vas ahí súper seguro. Si no, pues oye, vas un poco a lo casero, por así decirlo, y te aprendes cómo huele cada gas y ya está, ¿sabes? Si te llevas una mascarilla de estas de carbón activo, que es lo que llevo yo, y ya está.
si vas a ir a un abandono, pues cámara, trípode y poco más, porque es que es lo que te digo, es que cuanto menos cargado vayas, mejor, sea el sitio que sea, eso da igual. Entonces, pues bueno, depende mucho del sitio, depende mucho. A unas vías del tren, que llevo cámara y trípode y ya. Bueno, y la linterna y la... lo que te he dicho, la linterna, el kit de primeros auxilios y la mascarilla, ya está. Y la mascarilla porque no pesa, que si no, tampoco la llevaba. Pero ya está. Cuanto menos cargado vayas, mejor. Me voy a centrar en los drains y alcantarillas, que es mi especialidad. Y además es lo que implica ir más preparado, lo que implica llevar más material. Lo esencial son dos cosas, botas de agua y linternas. Las botas de agua previenen que te mojes los pies de aguas sucias y por ende no cojas infecciones, etc. Y las linternas te dan luz. Ahí abajo no hay luz, así que si no bajas con linterna, si se te acaba el móvil y no tienes el flash, estás muerto. Así de sencillo. También es muy recomendable, si vas a explorar alcantarillas, llevar un detector de gases. Estos aparatos son bastante caros, es el inconveniente. Por lo que yo recomiendo, si no cuentas con un detector de gases, que no explores alcantarillas. Te ciñas a colectores pluviales. Aquí hay un abanico muy grande, ¿no? Pero yo principalmente recomiendo pues, llevar ropa cómoda, resistente, que te permita incluso movimientos fáciles, ágiles. Siempre recomiendo, por ejemplo, llevar alguna fuente de luz, siempre, aunque sea la del móvil, ya ves, el móvil nos puede dar una fuente de luz magnífica. Para saber qué tipo de equipación, yo siempre recomiendo que principalmente observarnos, informarnos de esos ambientes, ¿no? Incluso saber de qué elementos usan los profesionales que trabajan en esos lugares, ¿no? Y que más tarde nosotros podríamos explorar. Si he sentido miedo alguna vez al subir una azotea o explorar algo, pues sinceramente no, o sea, al principio sí que en el tema de las azoteas, por ejemplo, porque es lo que más puede pensar la gente, que puedes tener miedo por el tema del vértigo, sí que es verdad que al principio, pues obviamente, pues tenía más vértigo y con el tiempo vas perdiéndolo poco a poco y llega un momento que no tienes vértigo. Pero miedo como tal, yo creo que no, porque en el momento que he tenido miedo, no he hecho cualquier cosa y ya está. O sea, no hay que forzarse a nada, porque es lo que digo, es una actividad peligrosa. Hay que tomarlo con responsabilidad y tener cabeza, sobre todo. Siempre se tiene miedo cuando visitas lugares así, ¿no? Como decía anteriormente, no sabes qué puedes encontrar o a quién. Y siempre que vas con algo de miedo en el cuerpo, porque está la incertidumbre, ¿no? Sí que es cierto que al principio tenía muchísimo más. Ahora, al cabo de 7 años, pues quizás ya controlo un poquito más esta emoción. Pero siempre se tiene algo de miedo. Y es bueno tener algo de miedo, que siempre estás preparado. Drains, yo le drains, sí. Las pocas veces yo lo he hecho, lo siento miedo porque al final estás debajo. En cualquier momento te viene una riada o viene agua y te lleva. Pero bueno, más allá de eso, poco. En los abandonos, sí, siento miedo por el hecho de que me van a pillar. O simplemente por el estado de la estructura, porque hay algunos sitios en los que he estado que la estructura no es muy, muy fiable. Y he sentido un poco de miedo de decir, ostras, esto se cae tal. Pero el mayor temor en ese caso es, me van a pillar, me han visto entrar o cosas así. Ahora, en el rooftop sí que he sentido mucho miedo porque es una persona que tiene muchísimo vértigo. Pero me encanta subir a azoteas, subir a antenas, subir a este tipo de cosas. Y bueno, pues poco a poco he ido superando ese vértigo, pero el miedo está ahí. Respecto a si he sentido miedo visitando azoteas o lugares de gran altura, a ver, ya he dicho, el rooftop no es mi fuerte. En azoteas justamente no he estado, bueno, no he estado, pero bueno, no ha sido con el fin de subir a la azotea, sino con el fin de que he tenido que pasar a la azotea para llegar a otras zonas del abandono.
pero evidentemente he pasado miedo por alturas en abandono, bien ya sean por pozos que me haya tenido que meter, o bien por zonas, por edificios altos, en los que los últimos pisos, al estar en mal estado, pues evidentemente lo pasas mal. También en el caso de silos lo he pasado mal, no es porque tenga vértigo, pero los silos que están prácticamente todos abandonados, hay algunos que llegan a alcanzar los silos de donde se guarda el grano. Llegan a alcanzar, aquí tenemos uno que son, no sé si llegan a los 120 metros. Y estar ahí arriba, además en plena noche, pues era un poco acojonante, en plan, ¿cómo es que hago aquí y cómo voy a bajar? Pero bueno, sí, a ver, no me voy a engañar, sí que lo he pasado mal en diversos sitios. ¿No sientes miedo al realizar esta actividad? Pues yo personalmente no. O sea, cuando me subo a una azotea, pues estoy tranquilo, ¿no? Porque al fin y al cabo confío en mí mismo y he llegado a un punto en el que ya no siento miedo. Evidentemente, la primera vez que me subí a una azotea, pues no me acercaba más de 2 metros del bordillo, o sea, lo que te quiero decir. Al fin y al cabo, miedo no era, era inseguridad más que nada. O sea, el hecho de caminar por una cornisa no es algo que se haga todos los días, ¿no? Entonces, pues, el ser humano por naturaleza está predestinado a tenerle miedo a lo desconocido, y algo que no había hecho nunca, pues quieras que no, la primera, la segunda y la tercera vez te van a dar miedo, pero luego ya la cuarta, pues no. No. Sí que es cierto que hay veces que he tenido sensaciones de mucho estrés, por así decirlo, dentro de una misión o incluso antes. ¿Que si siento miedo? Pues depende. Si he calculado bien los riesgos, yo no suelo sentir miedo. En el subsuelo, por ejemplo, cuando llevamos detector de gases, botas, linternas de sobra y hemos mirado bien la meteorología, por ejemplo, para saber que no va a llover y no nos vamos a ahogar, pues ahí no tengo miedo. Sin embargo, en las alturas, ahí yo sí que tengo miedo, porque tampoco es que sea un escalador, entonces no controlo muy bien las alturas. No es que tenga miedo a las alturas, pero tampoco soy un loco del vértigo. Cuando vas a explorar un lugar, ¿tienes un cierto respeto hacia aquello que desconoces, ¿no? Hacia lo desconocido? Lo que más me gusta casi es, si podríamos hacer un timeline, ¿no? Es el principio de exploración siempre es la que vas con más incertidumbre, ¿no? Siempre pasas ese miedo, entre comillas, y luego a partir de la mitad hasta el final es cuando yo por lo menos noto que disfruto más de esa exploración. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature, heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah, I heard you like chocolate. Light up the candles, tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando, Bruce G the man, though. How much can you handle? I go commando. En mi caso, los lugares que más disfruto explorando son todo lo que tiene que ver con el mundo del subsuelo. O sea, me gustan muchísimo las azoteas, me gustan mucho los abandonos también, pero lo que más disfruto sin duda es el subsuelo, los túneles de metro y las alcantarillas, sobre todo los túneles de metro. La razón, pues porque me llama, por la curiosidad, porque me llama muchísimo la atención el saber que hay bajo la ciudad como una segunda ciudad, que hay caminos y bifurcaciones y un montón de salidas a la calle, salidas de emergencia. Es como otro mundo bajo tierra, debajo de las ciudades, y es lo que me llama la atención, porque al final una azotea es muy bonito, mola las vistas, está guay y estás muy alto, pero no me despierta tanta curiosidad como los túneles, y si son de tren mejor, porque no sé, me gustan más, están iluminados, pasan trenes, es la curiosidad junto un poco más de adrenalina que el de alcantarillado, porque pasan trenes, hay más seguridad, están más vigilados, y no sé, y es bastante interesante.
La verdad es que disfruto con todos los tipos de lugares abandonados que visito. Realmente todos tienen su historia detrás. Algunos se pueden conocer más, algunos se pueden conocer menos, pero disfruto con todos. No sabría decirte ningún tipo que diga estos son mis preferidos. A ver, está muy destrozado, no vale la pena subir, pero solo por las vistas del patio central. Sí. Vale, yo disfruto muchísimo los túneles, pero bueno, en mi ciudad no hay mucho. Y en mi comunidad autónoma, aquí en Galicia, no hay mucho subsuelo. Pero sí que lo puedo encontrar, lo disfruto muchísimo. Es lo que más me gusta de todas estas modalidades. Pero es que hago lo que digo antes, hago todas. Pero lo que más disfruto es el drains. Me encanta, es algo que a mí los túneles, exploración tal. Pero también subo a grúas, subo a azoteas, exploro abandonos. Eso también es lo que más hago. Pero si tuviese que darme unos estrés, los drains. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Por el hecho de estar abajo, estar debajo de la ciudad, la gente por la calle andando y tú estás debajo y no lo saben, y la sensación de soledad, de tranquilidad, de paz, de conectar con tu entorno al final, ¿sabes? Yo diría que son las construcciones residenciales. ¿Por qué? Pues porque son esos lugares en los que realmente puedes saber la vida de las personas que vivían o intuirla, o puedes, es como casi viajar al pasado, o sea, tú entras en una casa que ya sin habitarse hace 30 años y dices, joder, si es que esto no lo he conocido, pero te lo puedes imaginar. Pues ves que no hay televisión, ves que hay una cocina de leña en vez de gas o vitrocerámica. Ves las camas, que ves que es añejo todo. Ves incluso que en ciertos sitios no hay baños, que si la gente iba a hacer sus necesidades al corral. Bueno, pues son... Yo por esto es por lo que prefiero las casas y las construcciones residenciales antes que hospitales o que lugares de reciente que se ha cerrado recientemente, en el que, bueno, si vas a un hospital abandonado hace 10 años y si lo ves ahora en funcionamiento, pues prácticamente no ha variado nada. ¿Qué sitios son los que más disfrutas explorando? Pues en mi caso es todo el tema del subsuelo. Me da igual que sean, pues, alcantarillas, vías del tren, búnkeres, lo que sea, me da igual. Siempre y cuando sea subsuelo, o sea, es algo que me encanta, el hecho de estar bajo tierra, el hecho de estar por la ciudad caminando con tus colegas y decir, jolín, yo he estado 100 metros por debajo del punto en el que estamos ahora mismo, o sea, es algo que es una sensación indescriptible, o sea, no sé. Y luego, aparte de todo lo que te puedes encontrar allá abajo, ¿no? Que es un mundo, es que es lo que te digo, es que es un mundo, o sea... Todo lo que hay debajo de las ciudades es un mundo entero, es una ciudad aparte, ¿sabes? Y hasta que no la visitas, no te haces a la idea de lo que es. Y ya podré explicarlo yo, ya podrán explicarlo todos los exploradores que han ido al subsuelo, que una persona que no haya entrado no se va a poder hacer nunca una idea de lo que hay abajo. O sea, es alucinante, alucinante. Yo me acuerdo cuando empecé con subsuelo, que empecé a ir, pues, a galerías, búnkeres, vías, pozos de ataque, de todo, y me acuerdo de flipar en colores la primera vez que vi, yo qué sé, una galería de depuración, la primera vez que vi un pozo de ataque, dije, esto no puede estar debajo de mis pies, es que no puede ser, es que estoy en una sala de que mide más que toda mi urbanización entera, o que mide más que yo qué sé, que un parque, ¿sabes? Y todo esto está bajo tierra. Yo, por ejemplo, los abandonos es una cosa que personalmente no me termina de gustar. Es con lo que empecé a hacer Urbex, y las primeras misiones que tuve, por así decirlo, fueron de abandonos. Pero ya una vez empiezas a probar distintas cosas y demás, yo los abandonos es una cosa que... A ver, no me disgusta, ¿sabes? Yo de vez en cuando sí que con algún colega y demás pues voy. Pero es que el problema es que los abandonos se han hecho tan famosos que la gente va ahí y va todo el mundo. Entonces siempre, por estadística, alguno es imbécil y lo destroza. Alguno de los que va a ir lo va a destrozar.
y hay muy poquitos abandonos que hoy en día se conserven de una manera decente, sin grafitis, sin estar destrozados, con los cristales sin reventar, que es una cosa que yo no entiendo porque la gente revienta los cristales de los abandonos. Yo disfruto explorando refugios, búnkeres, túneles ferroviarios, alcantarillas, drains, en fin, todo lo que está bajo tierra, ¿no? Hay que explorar las redes secretas de túneles, refugios, alcantarillas, salas de mantenimiento que, bueno, se entrelazan bajo el suelo de nuestra ciudad. A mí todo eso me fascina, por varias razones, por la extraña apariencia de esos lugares, también por los sonidos que encierran, ¿no? Porque los sonidos que hay en una alcantarilla o en un colector pluvial, con todo el mundo encima, pues se distorsionan, ¿no? Y son sonidos como de otro mundo. Es como que hacen unos sonidos únicos que solo se encuentran ahí abajo. Mis lugares favoritos para explorar siempre los he visto como aquellos que están alojados bajo la ciudad, es decir, el subsuelo. Siempre lo he visto como un lugar misterioso, ¿no? Siempre es una cosa que está fuera de la vista del público general. Y creo que estos lugares siempre guardan un pequeño lugar, ¿no? Un pequeño trozo de la historia de la ciudad muchas veces, ¿no? Creo que cualquier túnel o infraestructura tiene una historia que contar, ¿no? Siempre que los he visto, he estado ahí abajo, por decirlo así, me ha ayudado a entender muchas cosas de cómo funciona la ciudad, cómo ha sido muchas veces está construida, por qué tiene incluso ese aspecto en la superficie, ¿no? Que muchas veces se ve influenciada por cómo el subsuelo pues está hecho. Selling fruits and they don't get mad. No, they crack us when you want to know.